Y así, mis amigos, subiendo lo que es el volcán de Pacaya en este día muy lloviento, pero aquí vamos hacia el volcán bien abrigados porque las ráfagas de viento son bastante fuertes. Saludos a todos los que van a ver este video. Bendiciones para todos mis amigos. Sí, amigos, por acá nos encontramos en el volcán de Pacaya nuevamente. Siempre llevándoles estos videos para el canal de Rodolfo Pineda. Vean ustedes los bonitos caballos. Así, mis amigos, por aquí siempre seguimos con estos bonitos videos. La parte final donde ya comenzamos a ver las venas volcánicas con muchos minerales. Zapato por acá, el calor que
en este lugar la suela de los zapatos también se va cayendo la goma y así se van derritiendo los zapatos también al entrar a este lugar, están pasando caliente. Y así, mis amigos, por aquí nos encontramos llevando estos cortos videos para que usted de ahí en casita pues pueda conocer el volcán de Pacaya en el interior de su casa. Ahora este día miércoles es un día pues muy bonito, pero también tiene bastantes ráfagas de viento, pero aún así muchos turistas pues vienen hacia este lugar a tener contacto con nuestra bella y hermosa naturaleza, y por qué no decirlo también con el majestuoso coloso volcán de Pacaya. Miren, todo acá donde ando caminando pues es un poco complicado porque la piedra es bastante movible, y estos son parte de la lava que fluyó en el 2021. Son lugares muy bonitos, muy agradables. Si usted un día pues viene, tiene la grande oportunidad de venir a Guatemala, pues lo invitamos a que venga a conocer este pedacito de tierra que es acá en San Vicente Pacaya, donde se ubica lo que es el volcán muy hermoso de acá en Guatemala. Amigos, suscríbase a mi canal. Comentario. Cheque siempre la campanita de notificación para cuando yo suba un video, pues por ahí le va a estar cayendo la notificación. Y así nos envían de estos videos. Ya que gracias a todos los que están suscritos al canal, gracias a sus suscriptores. Reporta Rodolfo Pineda y Rico Papá.